Muy buenas noches, amigos, buenas noches, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es el Análisis Semanal, un espacio de reflexión crítica donde comentamos, valoramos hechos relevantes de la coyuntura de nuestro país y también del mundo. Estamos como siempre en los estudios de la red informativa de ARPAS. Son las 7:30 de la noche en este lunes 18 de octubre. Hemos pasado ya de medio mes. Como siempre, tenemos una transmisión multiplataforma para ustedes a través de Facebook Live y a través de YouTube. Vamos a comenzar recomendando, como lo hacemos en cada programa, nuestro último editorial. Tienen ahí en la captura de pantalla de la publicación del editorial en nuestra página web, que se titula "Minimizar las protestas las engrandecerá". El editorial, que también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, plantea que esta estrategia del presidente Bukele de minimizar, ningunear, ridiculizar e incluso mentir sobre las protestas ciudadanas le podría resultar una estrategia contraproducente y, más bien, sin quererlo, terminar de esa manera promoviéndolas y haciéndolas crecer. Digo esto porque se cae fácilmente este discurso de que son personas movidas por la oposición. Hay gente que está protestando por el alto costo de la vida, gente que está protestando por la violencia, gente que está protestando por la falta de agua. Y que el presidente diga que esta persona va movida por ARENA o el FMLN, a la gente le choca. Y eso puede indignar más a la población y puede incorporarse masivamente a las protestas que se están realizando contra el gobierno de Bukele. Ese es un poco el enfoque de nuestro editorial. Ustedes pueden compartirlo a sus contactos. En la agenda internacional, ¿qué hay de relevante que podamos compartir de lo sucedido esta semana fuera de nuestras fronteras? Traemos un hecho que es muy emblemático: la entrega del Premio Nobel de la Paz del año 2021 a dos periodistas. Se trata de la periodista filipina María Reza y de Dmitry Muratov, de Rusia. Ellos son los ganadores del Premio Nobel de la Paz de este año. Según esta nota de la BBC, el Comité Noruego del Nobel, en Oslo, la capital de este país escandinavo, otorgó el premio a Reza y a Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una precondición para la democracia y la paz duradera. El comité resaltó que los galardonados recibieron el premio por su valiente labor en aras de la libertad de expresión en Filipinas y Rusia, respectivamente. Añadió el comité que otorga el premio que Reza y Muratov representan a todos los periodistas del mundo que se pronuncian por este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan crecientes condiciones adversas. Es simbólico el Premio Nobel de la Paz validando al periodismo, reconociendo la función que el periodismo crítico tiene en la democracia, en la fiscalización del poder y en la construcción de ciudadanía. Me llama la atención cuando dice el comité que Reza y Muratov representan a todos los periodistas del mundo que asumen el rol de cuestionar al poder, de ponerse frente al poder y no a la par de él, y menos acostarse con el poder. En El Salvador hay medios de comunicación y hay periodistas que son vilipendiados desde el poder del gobierno por publicar información crítica. Debería el presidente Bukele y su gobierno estar enterado de esta información, que el Nobel de la Paz valida y reconoce la función del periodismo en las sociedades democráticas. En las fechas importantes de esta semana tenemos tres que comentar.
El 12 de octubre, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, el Día de la Resistencia Indígena. Tenemos esta imagen de esta ceremonia maya que comunidades y pueblos originarios realizaron ese día. La segunda fecha relevante, el 15 de octubre, fue el Día Internacional de la Mujer Rural, incluida la mujer indígena. Esta conmemoración fue establecida por la Organización de Naciones Unidas en 2007 para destacar la función decisiva de la mujer rural en la seguridad alimentaria y en la reducción de la pobreza rural. Y la tercera fecha relevante, el 16 de octubre, un día después, es el Día Mundial de la Alimentación. La FAO ha llamado a repensar el sistema alimentario para acabar con el hambre en el mundo. Especialmente urgente, dice la FAO, es terminar con la desigualdad en la distribución de los alimentos, en el acceso a los alimentos. Hay que cambiar la forma de producir y de consumir los alimentos, que en algunos puntos del llamado primer mundo los alimentos se desperdician y sobran, y en otros países, en el sur, en África, en Asia, en América Latina, hacen falta. Incluso al interior de los mismos países ricos, en Europa y Estados Unidos, hay una distribución desigual de los alimentos. Eso dice la FAO, tiene que cambiar. Bueno, si acaban de llegar, acomódense, porque recién hemos comenzado, hemos compartido nuestro editorial, hemos hablado de un hecho relevante en la agenda internacional y recién comentábamos sobre algunas fechas importantes en la semana que acaba de pasar. Vamos ahora a los temas que fueron noticia en esta semana. Vamos, lógicamente, a presentar como primer tema la nueva marcha masiva contra el gobierno del presidente Bukele. Vamos a ir compartiendo algunas imágenes en la medida en que vayamos comentando. ¿Qué podemos decir de las marchas del domingo 17 de octubre? Que, por cierto, el gobierno intentó sabotearlas, colocando en diversas entradas de San Salvador retenes policiales y militares, tratando de impedir que la gente llegara a la marcha de San Salvador. ¿Cómo podemos caracterizar esta protesta? Primero, masivas. Segundo, diversas. Y tercero, espontáneas. Se refleja mucha espontaneidad en la participación de muchas personas no organizadas que se suman, movidas por el descontento con el gobierno y el incumplimiento de las promesas de Bukele. Bukele sistemáticamente ha venido deshaciéndose de cada una de sus promesas. Prometió transparencia y lo que tenemos es una larga lista de casos de posible corrupción. Prometió meter presos a sus corruptos y ahí está tolerándolos. Prometió que iba a abrir los archivos militares para que hubiera justicia por las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y no dejó pasar al juez del caso El Mozote cuando intentó entrar a los cuarteles. ¿Qué más prometió el presidente Bukele? No privatizar el agua. Y hay denuncias de que la ley que están aprobando en la Asamblea sus diputados lleva un fuerte componente privatizador. Bueno, la gente está participando en las marchas por todo eso. Participan iglesias y otros sectores que antes no habían aparecido. Esa fue una novedad en las movilizaciones del domingo. ¿Cuáles fueron las demandas? Bueno, destacó la no privatización del agua, por la razón que ya les mencionaba. Más adelantito vamos a retomar este tema. También por el alto costo de la vida, por la violencia. La famosa tregua del gobierno con las maras no ha parado la violencia en las comunidades del país, donde la población sigue siendo acosada por las pandillas, sigue siendo extorsionada, jóvenes son desaparecidos, jóvenes mujeres son violadas, obligadas a tener relaciones con los miembros de las pandillas.
La gente protesta por la subida de los precios de los productos básicos, por el Bitcoin. Y desde luego están también las demandas relacionadas con la democracia, la institucionalidad y la separación de poderes. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Un presidente sensato escucharía las demandas, los reclamos de la población, pero no, el presidente las minimiza y las descalifica. La estrategia fue enviar falsos periodistas a entrevistar, a acosar a algunas personas y a filmar incidentes provocados, probablemente, que luego eran publicados por el propio presidente Bukele en sus redes sociales y por todos los repetidores de la propaganda presidencial en las redes sociales, incluidos los medios de comunicación del gobierno y los medios afines al gobierno. Quiero presentarles acá este video de diferentes momentos de la marcha del domingo. Gracias, abuelas, que nos oigan, que oigan la voz de mi pueblo, que oigan la voz de mi pueblo indígena, que aquí estamos presentes. Originarios son un sector que se incorporaron con fuerza a esta movilización del pasado 17 de octubre. La marcha inició en el Parque Cuscatlán, recorrió un pequeño tramo de la 25 Avenida Norte o Avenida de los Estudiantes Mártires, luego tomó la Alameda Juan Pablo II a la altura del Parque Infantil, dobló por la Avenida España hasta la Plaza Cívica del Centro Histórico. Ahí se desarrolló un acto de cierre en el que intervinieron voceros de diferentes organizaciones que habían participado. Aquí voy a mostrar la participación de Xenia Barrera, del Bloque Popular Juvenil, en representación de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares. Lucha, una juventud aguerrida y una generación anterior que acompaña y se revitaliza, que se rejuvenece en la lucha. Lo que vemos hoy y lo que vimos el 15 de septiembre pasado es el futuro, un futuro revolucionario, un futuro de cambio. Es el inicio no solo de la resistencia, porque resistir no basta, compañeros y compañeras. Nuestra lucha debe pasar de la resistencia a la acción transformadora. Y ahora vemos los frutos de esa transformación. Aquí y ahora hay voluntades transformadas y el proceso continúa mientras más voluntades transformamos. Mientras más pasamos de la resistencia a la transformación, más cerca estaremos de reivindicar la lucha histórica de nuestros mártires y nuestros héroes y heroínas, algunos de los cuales ofrendaron su vida justamente en este centro histórico donde nosotros nos hemos convocado ahora. Precisamente de esas deudas históricas queremos hablar hoy, porque siguen siendo esas mismas demandas las que hoy nos convocan aquí, porque nuestra gente, la gente más explotada y oprimida, sigue estando en la misma desgracia de hace 40 años o incluso peor. Los pobres de este país seguimos siendo olvidados y seguimos siendo excluidos. A nuestras colonias más proletarizadas y olvidadas nunca llegó la paz, nunca llegó la democracia. No podemos hablar de paz cuando miles de jóvenes en las últimas décadas han muerto en manos de pandilleros, militares y policías. Cuando miles arriesgan su vida cruzando las fronteras. No se puede hablar de una paz cuando miles de mujeres han sido violentadas, violadas y asesinadas en las últimas décadas o están siendo condenadas en las cárceles del país porque no tienen derecho sobre sus propios cuerpos. Así tampoco podemos hablar de democracia cuando a decenas de miles se les prohíbe participar
decisiones del país. A nosotros y a nosotras, los pobres, no se nos consulta nada. No se nos consulta cuánto necesitamos para vivir dignamente. ¿Cuántos hospitales necesitamos? ¿Cuántas escuelas y universidades? Incluso no se nos consulta qué moneda queremos utilizar. Una perspectiva interesante de la intervención de esta joven vocera de los movimientos sociales es la idea de la transformación social. Este discurso trasciende de el relato sobre la defensa de la democracia y el relato contra el autoritarismo de Bukele y plantea la lucha social en una dimensión mayor. Es interesante esa perspectiva. Vamos a ver si continúan las movilizaciones, hasta dónde la ciudadanía va a continuar movilizándose, si estas van a crecer en los próximos semanas y meses. Vamos al segundo hecho que nos ha parecido relevante de la agenda pública esta semana: las fuertes denuncias sobre la privatización del agua. Organizaciones como la Alianza contra la Privatización del Agua y el Foro Nacional del Agua han levantado la voz, han advertido al país sobre el inminente peligro de privatizar el vital líquido. Esto a partir de que la bancada oficialista, la bancada CIAN en la Asamblea Legislativa, no incorporó las recomendaciones que hicieron las organizaciones, los famosos 5 puntos no negociables: el agua como derecho, el ente rector totalmente público, el enfoque de cuenca, la participación comunitaria en la gestión de los bienes hídricos y el régimen económico justo. Las organizaciones se quejan de que no fueron incorporadas sus demandas, y sí fueron incorporadas las recomendaciones y las peticiones del sector empresarial, de quienes explotan comercialmente el agua. También las organizaciones señalan que fueron excluidas las juntas de agua. Algunos diputados y diputadas de Nuevas Ideas incluso estigmatizaron a las juntas de agua y a las organizaciones sociales. Y finalmente, la tercera razón de la denuncia de privatización es que los diputados de Bukele han dejado permisos para las empresas que explotan el agua por más de 15 años prorrogables y no los 5 años que inicialmente habían quedado a propuesta de las organizaciones. Las empresas privadas van a tener permisos para explotar el agua por 15 años o más de manera prorrogable. Tenemos declaraciones en este video de Amalia López, representante de la Alianza contra la Privatización del Agua. Ella se centra en la exclusión de la Junta de Agua. En voluntad política, ratifiquen el derecho humano al agua y al saneamiento, señores diputados. También exigimos que se reconozca el derecho que las juntas de agua se han ganado, y se lo han ganado con trabajo. Desde hace más de 60 años hay juntas de agua que vienen haciendo el trabajo que el Estado no ha querido asumir: llevar el agua a las poblaciones, pagando costos totales entre ellos y sus asociados, consiguiendo fondos de cooperación internacional para poder fundar su sistema de agua. Una obligación del Estado que las comunidades hemos venido asumiendo. Entonces debe reconocerse justamente el derecho a administrar el agua de forma comunitaria de estas organizaciones y asociaciones del agua. También exigimos que los aportes hechos por nosotros y nosotras como miembros de sociedad civil en esa comisión ad hoc se tomen en cuenta. No es posible que la Asamblea Legislativa, a través de esta comisión ad hoc, le esté dando puertas abiertas a los privatizadores del agua, a los que lucran del agua, y nos esté castigando a nosotros, la población, dejándonos sin ese derecho fundamental. Porque si tengo que pagar por el agua, eso no es un derecho humano. El tercer hecho que nos parece relevante de esta semana tiene que ver con el aumento vertiginoso
de casos de COVID-19, tal como publicamos en nuestra página web y redes sociales. Cada día mueren entre 40 y 80 personas en el Hospital El Salvador, según declaró a Diario El Mundo el infectólogo Jorge Panameño. Entre 40 y 80 personas fallecidas diariamente en el Hospital El Salvador, según este experto. Esto debido al aumento exponencial de casos de contagio de COVID-19 durante los últimos días y semanas. Según el experto, la situación de la pandemia está desbordada, y el país podría superar los 30.000 contagios diarios, 30.000 contagios diarios entre noviembre y diciembre próximo, si el gobierno no toma ninguna medida sanitaria. Esta es la advertencia que está haciendo este médico. Panameño dijo a Diario El Mundo que el incremento de casos ha sido significativo desde el 6 de octubre y que actualmente el país tiene entre 6.000 y 7.000 casos diarios de nuevos infectados. Entre 6.000 y 7.000 personas estarían, según este médico, contagiándose de COVID en El Salvador. Pareciera que la única apuesta del gobierno es por la vacunación, lo cual es bueno, pero tiene que tomar medidas de tipo sanitario si quiere contener la pandemia. En vísperas de las marchas opositoras del pasado domingo, el oficialismo prorrogó el decreto sobre restricciones a eventos masivos. Probablemente la intención era intentar disuadir a los manifestantes de las protestas del domingo. ¿Por qué decimos esto? Porque los partidos de fútbol, por ejemplo, de la selección mayor que participa en las eliminatorias de CONCACAF para el Mundial en Qatar el otro año, no han sido restringidos. A pesar de que, según advierte Oscar Picardo del Observatorio de la Universidad Francisco Gavidia, una sola persona gritando en el Cuscatlán podría contagiar entre 30 y 300 personas. De hecho, para decir algo divertido, no sé si ustedes vieron cómo modificaron la consigna. Originalmente era: al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Entonces se modificó y ahora es: al Mundial no vamos, a México no le ganamos, pero nos contagiamos. Humor negro a esta situación lamentable de contagios en la pandemia, ¿verdad? Bueno, un cuarto tema que nos parece importante destacar: organizaciones y comunidades presentaron una agenda ciudadana por la justicia fiscal. Esto tiene que ver con la necesidad de que las políticas fiscales estén orientadas a captar fondos para financiar prioritariamente las políticas sociales: salud, educación, servicios básicos. El documento presentado a la Asamblea Legislativa se titula Agenda Ciudadana por la Justicia Fiscal. Recoge propuestas, instrumentos e insumos de política fiscal y presupuestos públicos que priorizan la inversión en ejes fundamentales relacionados con los derechos de la gente. A ver qué tan receptiva es la actual Asamblea Legislativa, ¿verdad?, sobre este tema. No quiere decir que las anteriores gestiones parlamentarias sí lo fueron, pero si hay un grupo parlamentario cuadrado a la agenda del Ejecutivo, habrá que ver si tiene disposición de recibir propuestas ciudadanas. El economista José Luis Magaña advirtió que los primeros dos años de Nayib Bukele se han caracterizado por recortes presupuestarios en temas importantes como salud y educación, así como por la tendencia a aumentar el endeudamiento público. Y señaló que para el 2022 este panorama no cambia.
ya hay críticas fuertes que en el presupuesto del 22 se le reduce el presupuesto a la Universidad de El Salvador, más de 3 millones, se le reduce a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero sí se le sube a los militares. La Fuerza Armada tendrá el mayor presupuesto desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Ahí pueden ustedes ver la prioridad del presidente Bukele. No es la Universidad del Salvador, no son los derechos humanos, no es la educación, es la remilitarización del país. Vamos a este último tema para cerrar un paneo crítico sobre la coyuntura del país. La Red por el Derecho a la Comunicación, Red, un espacio que aglutina a medios, a organizaciones sociales, a instancias académicas que proponen políticas sobre comunicación, pide la eliminación del archivo Wallet, la aplicación del gobierno para las transacciones en Bitcoin. Según la Red, con miles de personas que ni han bajado la aplicación Chivo Wallet o que ni siquiera tienen un teléfono conectado a internet, han sido víctimas de suplantación de identidad, robo de datos personales y el retiro a su nombre de los $30 que otorga el gobierno como incentivo para promover el uso del archivo Wallet y del Bitcoin. En efecto, organizaciones como Cristosal, Acción Ciudadana, Tracoda, entre otras, han recogido denuncias y presentado casos en la fiscalía. La Red pide que los creadores y promotores del archivo Wallet sean procesados por robo de datos, fraude financiero y delitos conexos. Imagínense ustedes que estos datos sean utilizados para delinquir y luego aparezca la fiscalía de Bukele, la policía de Bukele y los tribunales de Bukele acusando a alguien por un delito que no cometió, porque lo cometieron otros utilizando sus datos personales que se han robado a través del archivo Wallet. Hay que ponerle atención a este problema. Queremos terminar con algo simpático. Este video son declaraciones de Marvin Aguilar. Marvin Aguilar es un analista del bukelismo, del oficialismo. En sus análisis respalda las posiciones del gobierno. Pero que vean, está criticando la elección de los magistrados de la sala bukelista el 1 de mayo y también está criticando la reforma a la ley orgánica judicial que ha despedido a un tercio de los jueces. Interesante que no lo diga un analista de oposición, un periodista crítico, sino que lo dice un analista del propio oficialismo. Vean ustedes. Pues no tendrían que ser igual a los que se han ido, pues. Y en ese sentido, lo que yo podría decirte es que hay que estar vigilantes y a la espera. Mucha gente no confía en que la reforma que se ha hecho sea primero legal, porque la han hecho magistrados, ¿verdad?, que fueron electos de manera ilegal, como son los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, ¿va? Y yo te puedo mencionar para el caso dos ejemplos. La primera es la magistrada Elsie Dueñas. Ella ya había sido magistrada por 9 años y la Constitución de la República dice, fíjate, la Constitución de la República dice que una persona solo puede ser magistrado 9 años. Entonces a ella la han reelecto 6 años más. Entonces ella va a estar por primera vez en la historia un magistrado violando la Constitución de la República 15 años en el cargo. Elsie Dueñas es abogada, es magistrada, ella no puede decir que ignora esto que yo te estoy diciendo, ella lo sabe perfectamente bien. Y lo otro es que en la comisión de sobresueldos, tú detallaste muy bien ese caso, recuerdo que hiciste una edición, ¿verdad?, de tu programa El Poder Popular, donde hablabas el caso del magistrado Nahum Martínez, ¿verdad? Así es. Entonces, donde el ex tesorero de Casa Presidencial, condenado por actos de corrupción, lo implicó en el grupo del ex fiscal Douglas Meléndez, que lo presionó para que aceptara un trato, a todas luces, según lo explicaba él en la comisión de sobresueldos, ilegal. Uh-huh. Entonces, hoy es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y en su momento, cuando llegó Ana Vilma de Escobar, ¿te acuerdas, verdad?, la comisión de sobresueldos. Exacto. Y la comisión de diputados la cuestionó sobre, ¿por qué le habían dado el finiquito
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos magistrados que votaron a favor de la inocencia de ella, los eligió Nuevas Ideas como magistrados de la Sala de lo Constitucional. Uno de ellos es, digamos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la otra es, otra vez, la magistrada Elsy Dueño. Bueno, ¿en qué quedamos? Esto de criticar la imposición de los magistrados buquelistas en la Sala de lo Constitucional y violentar la independencia judicial despidiendo jueces, es un discurso de opositores, de los mismos de siempre, o es la crítica de cualquier persona que tenga un mínimo de decencia y de coherencia para analizar los hechos de la realidad. Le dejamos la pregunta planteada. Esto fue el análisis semanal. Buenas noches, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes a las 7:30 de la noche aquí en las redes sociales y plataformas de ARPAS. Sigamos debatiendo en la semana. Preguntas, comentarios, críticas, propuestas. Estamos atentos.